recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Parece un domingo más para la mayoría de las argentinas. Sin embargo, es un día histórico. Por primera vez, cientos de miles de mujeres de todo el país saldrán a la calle para ejercer un derecho fundamental. El derecho a elegir. Una conquista que llevó más de medio siglo de lucha y que es el primer paso hacia la igualdad total de derechos entre los varones y las mujeres. En todo el territorio se vive un clima de fiesta. El cuarto oscuro se llena de un perfume fresco y renovador. Después de 50 años de lucha, la mujer obtuvo la igualdad de voto ante el hombre. Las palabras y las acciones de importantes figuras como Julieta Lanteri, Elvira Rawson de Delepiane, Alicia Moró de Justo, Victoria Ocampo y Eva Perón permitieron que el derecho a votar se convirtiera en realidad. Esta victoria en materia de derechos civiles inauguró una etapa de nuevas conquistas. Les dio fortaleza para continuar con la lucha por alcanzar la igualdad en todos los niveles de la sociedad.